una tarde, mientras caminaba triste en la calle porque había reprobado mi examen para ser entrenador de básquet, me encontré con un niño con un cartel en sus manos y me dice: Señor, mira, esta frase es para usted. Lo miro y leo la frase del autor Lonnie Quesada que dice: para llegar a ser grande, hay que hacer del éxito tu compañero inseparable. No se triunfa si te detienes en el camino. Así que no me di por vencido. Bueno, jóvenes, estoy aquí como su nuevo entrenador para guiarles, para ayudarles y que en el futuro tengamos mejores resultados. Vamos, de pies, a formar un círculo debajo del canasto. Estamos juntos, pero no unidos. Para que el equipo pueda triunfar, tenemos que estar unidos. A entrenar. A la fila. Vamos, vamos, acción, vamos. Ok, finalizamos la práctica por hoy. Buen día, señor Wellington. Vemos aquí que en la última visita le recomendamos un tratamiento y le pusimos la cita para hoy para chequear cómo va evolucionando su situación. Vamos a pasar aquí para hacer un chequeo. Vamos a chequear el peso. Por favor. Ha bajado mucho de peso. Vamos aquí a la camilla, vamos a chequear los pulmones, a ver cómo han... Levanta la camisa. Respira. Otra vez. Otra vez. Bien. O sea, notamos que ha bajado mucho de peso.
como unas 30 libras. Nuestra recomendación en este caso es que deberá de dejar de jugar por un tiempo. A ver cómo evoluciona la situación. Pero no creo que sea conveniente que siga jugando, porque de seguir jugando seguirá deteriorándose las condiciones de tu pulmón. Lamentablemente, pero hay que atender la salud primero. Vamos a pasar aquí a la oficina. Mira, te voy a recetar estas pastillas. Te va a tomar esto por una semana en lo que tú analizas tu situación. Y me gustaría verte en 10 días. Gracias, doctor. Okay. Aunque te parezca una locura, por la fe lo lograrás. Hijo, las metas que te ha propuesto, las alcanzarás y ganarás ese trofeo que tanto anhelas. Ahora, ve a la cancha. Ve a la cancha y busca ese trofeo. Tú eres un triunfador. Thank you.
Lo logramos. Lo logramos. Tiempo después, Wellington muere. Aunque le aconsejaron que no podía seguir jugando, no se detuvo. Prefirió morir antes que dejar atrás el sueño de ganar ese campeonato. Wellington, te extrañaremos. El mensaje de esta historia es: nunca te detengas, por grande que sean los obstáculos. La vida solo es una, y te recordarán por las huellas que en ella dejas.